el programa así porque antes de monólogo quería comentarte algo que es grave y que es personal. Te doy el título para después explicarte de qué se trata. Tengo en mi computadora el mismo virus que le pusieron a Nisman y me pusieron el mismo programa espía el mismo día. Así de increíble como lo escuchás. Esta historia empezó con una nota de Ariel Torres en La Nación el miércoles 12 de agosto. Ahí tenemos una captura de La Nación, creo. Nisman tendría en su celular un potente virus para espiarlo. Bueno, la nota dice que en una convención de hackers que hubo en Estados Unidos, una de las más importantes del mundo, que se llama Black Hat, el experto en seguridad Morgan Marquis Ward ofreció pruebas de que el celular de Nisman, bueno, que fue encontrado muerto, bla, 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 había sido infectado con un poderoso programa espía. Esto fue el 12 de agosto. El 16 de agosto, uno de los diarios del gobierno, aparte de Página 12, Tiempo Argentino, una especie de boletín oficial, cita el nombre del virus. Se ve que consiguen la información de adentro de la causa, ¿no? Obviamente. El virus se llama estrictamente secreto y confidencial, .pdf.jar, pero jar con H, J-H-A-R. Tenemos ahí la nota de Tiempo Argentino y ahí estás viendo, ¿ves? Al final lo que dice estrictamente secreto y confidencial, pdf.jar. Bueno. Nosotros tenemos un columnista y técnico en informática que yo lo presento como nuestro hacker en la radio, que vos seguro conocés, hizo algunas cosas con nosotros también acá en la tele, que se llama Julito López. Julito lee la nota de La Nación, después lee la nota de Tiempo Argentino y le sonaba estrictamente secreto y confidencial, ¿dónde lo escuché? Y me llama para preguntarme si en mi archivo de Gmail aparecía estrictamente secreto y confidencial. Lo busco y sí. Aparecía. Es más, yo estaba en ese momento, el 3 de diciembre del año pasado, en Miami, aparece ese correo con un remitente que a mí me hace abrir lo que es, no me acuerdo cuánto, Bonadío. Yo pienso, es raro, porque nunca me manda mails Bonadío, pero yo tengo diálogo con Bonadío, como tengo con mucha gente, y pensé, debe ser cierto, lo abro. Pero en el momento en el que lo abro, el 3 de diciembre del año pasado, me arrepiento y dudo. Y entonces le mando un mail a Julito desde allá diciéndole, che, esto no será un virus. Y le mando el mail antes de eso a Wiñaski. Y ahí es cuando después lo llamo a... No lo llamo, le mando un correo a Julito. Bueno, Julito me dice, obviamente, sí, es un virus, se da cuenta, etc. En ese momento, Google, el Gmail, me lo deja bajar porque todavía no estaba identificado como virus. Entonces hoy cuando lo busco, no hoy, el otro día, que fue el viernes, cuando busco estrictamente secreto y confidencial en mi archivo de Gmail, ya me aparece con una barra amarilla que dice, guarda, este es un virus. Mirá, ese es mi correo de Gmail. ¿Ves? Bueno, mi nombre está tapado, pero no me mandan 32 millones de correos. Arroba Gmail, ese soy yo. ¿Ves que te sale estrictamente secreto y confidencial el archivo? Bueno, es más, yo en aquel momento, en diciembre, pude mandárselo a Wiñaski. Y hoy no me dejaría. También se lo pude mandar a Julito, por eso lo vio. Hoy, como ya lo identificó como virus, no me dejaría. Esto es muy común. Cuando de golpe un programa puede pasar, pero porque no se dan cuenta que es un virus. Cuando se dan cuenta, lo prohíben. Bueno, este virus, el programa espía, fue creado el 1 de diciembre y transmitido el 3. Volvamos un segundo a mi correo, porque ahí está la fecha en la cual yo lo recibí. Y fue, en efecto, el 3 de diciembre del año pasado. Lo vas a volver a ver ahora. A ver, por ahí se ve el 3 de diciembre, ¿no? Yo de acá no veo el monitor para nada. ¿Sí? ¿Ahí está? Ok. Bueno. O sea, va de nuevo. El mismo día que infectaron con un programa espía, con un virus espía, al celular de Nisman, intentaron hacer lo mismo con mi computadora. Es más... Para todos los hackers que están por ahí y que nos quieran dar una mano, y para todos los curiosos en general y los estudiantes de sistemas, en este momento está colgado en Twitter el virus. Metete en arroba Julito López y acabamos de colgar el virus ahora para que toda la gente que quiera abrirlo lo pueda hacer. Por un lado es bueno que esto haya pasado desde un lugar, desde otro no me gusta un carajo que me estén investigando la computadora, pero desde un lugar y menos... en el mismo momento que a Nisman, porque no tuvo un lindo final Nisman, ¿no? ¿Sabes por qué esto puede llegar a ser bueno? Porque tenemos el virus.
Entonces eso quiere decir que un programador lo puede abrir. Y si lo puede abrir, puede decirnos a dónde mandaba información. Capaz es a un cibercafé en Argelia. Puede ser. Pero va a ser un poquito más fácil de seguir este tema si tenemos el virus que si no lo tenemos. Y también nos vamos a enterar en unos días, y se los contaré cuando me entere, qué información sacaba, cómo la sistematizaba, etc. ¿Por qué es revelador para nosotros que hayamos coincidido Nisman y yo en la misma fecha y en el mismo virus? Porque eso significa que viene de la misma célula de los servicios. Hay un grupo que en algún momento, alrededor de diciembre, inventó un virus para meterlo a Nisman y a mí. Habrá que averiguar cuál es ese grupo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mañana, como siempre pasa en la Argentina, es feriado. Pero el martes, que aparentemente hacemos como que trabajamos, con los doctores Patricio Carballés y Claudio Calabresi, que son mis abogados, vamos a hacer una denuncia por este tema ante un juzgado federal. No tengo idea ante qué juez caerá, porque bueno, lo tendrán que sortear. Espero que no caiga ante Ollarvide, por lo menos. Bueno, tengo una lista larga, ¿no? Tampoco ante Rafecas, ni ante... Bueno, no sé, veremos. Vamos a hacer la denuncia por violación al artículo 20 de la nueva ley de inteligencia. Porque no sabemos si esto es la CIDE, si es el ejército, si es la prefectura. Hay como 50 y pico de servicios de inteligencia en la Argentina. Lo que quizá pueda servirnos es para, si averiguamos quién hizo esto, ubicarlo en la escena de la muerte de Nisman, a lo mejor, porque ¿por qué estaba vigilándonos? ¿Y con qué intención? Esta es una historia. La otra es una historia que tiene que ver con el domingo pasado y con mi amigo Aníbal Fernández. Vos sabés que es muy curioso lo que pasó con, aparte, toda la pelea que hubo, el aparato de propaganda del gobierno, etcétera, etcétera. Aníbal en el blog, él tiene un blog, Aníbal, me acusa de extorsionarlo, de esto y del otro, pero nos fuimos a fijar la causa judicial y no me nombra. No sos ningún boludo, Fernández. Porque hablás para la gilada en el blog, pero cuando tenés que poner el gancho, no lo ponés. Porque no tenés nada que me vincule a ninguna extorsión ni a nada. Entonces, me llamó realmente la atención. Y una cosa más que tiene que ver con eso, donde también se ocupó mucho todo el aparato de prensa del gobierno. El amigo Berni y otros, el propio Aníbal, salieron a decir que lo de las piedras en mi casa había sido un indigente con una botella de alcohol en la mano, ¿se acuerdan? Bueno, vimos el tape. El tape está en la justicia. Primero, no es ningún indigente. Segundo, no tiene una botella en la mano, ninguna botella. Es un chico con una camiseta de fútbol, chico, un tipo de 20 años, con una camiseta de fútbol, que viene, tira la piedra, putea y se va. Yo vivo sobre Libertador, en la mano que va del norte hacia el centro. Cruza Libertador y ahí ya la cámara lo pierde, pero imaginamos que cruza Libertador porque lo levanta un auto de la otra mano para poder irse. O sea, ningún indigente parecía, más bien parecía un tipo al que habían mandado hacer eso. No es muy lindo cómo se está poniendo todo, tengo que decirlo porque es lo que siento y tengo un problema, que es que les cuento lo que siento todo el tiempo, aunque a veces me putea todo el mundo. Hoy se atacaban con la barbaridad que dije en la radio el otro día cuando escucho un comentario que me dice, porque las elecciones dependen de vos. ¿Perdón? Mátense si las elecciones dependen de mí. Las elecciones dependen de ustedes. Lo que yo puedo hacer por las elecciones es completamente menor. Fíjate qué importancia tengo, que Aníbal Fernández ganó. O sea, dejamos de pensar, roba pero hace, ahora pensamos, labura para la droga y mata a tres tipos, pero igual lo voto porque me conviene. Ah, bueno, está bien, que todo el mundo piense lo que quiera, no depende de mí. Háganse cargo ustedes de sus frustraciones o de sus aciertos, pero no lo depositen en mí, ¿no? Porque yo ya bastante quilombo tengo con mi propia vida, ¿eh? Bueno, resumen. Me plantaron un virus, es el mismo que Nisman, fue el mismo día. Después, Aníbal Fernández en su blog me acusa de todo, pero cuando tiene que firmar, no pone la nata. Me encantaría que explicara por qué. Y el indigente parece que tenía más plata. Ahora venimos. Vamos a unos facts y voy al monólogo. Dale.
gente aplaude. Ustedes aplauden porque les dice, no me jodan más. Vos, mostralo a Lucas. Lucas es el que los aprieta para que aplaudan. Bueno, a ver, hoy, que aparte del Día del Niño, es el cumpleaños de Radio Mitre, y quería empezar mencionándolo, que Radio Mitre cumple 90 años. Mirá, tuvo su primera emisión el 16 de agosto del 25. 1925. Un abrazo a Rubén Corda, a Jorge Porta, a Guido Valeri, a Longobardi, a Rolo Villar, a María Isabel, a Buonsanti, a Willy Coan, a los operadores, Croma, Chiqui, Dana, Juan Pablo, Lucas, Gustavo, a Jon, a Manuel Amor. Mirá la foto que hoy salió en su venta de espectáculos de Clarín, que nos sacamos toda Radio Mitre el otro día. Ahí está, mirá. ¿Ah? Bueno, nada. Ah, mirá, ahí está la foca en la foto. Está Wiñaski, ¿no? Lo dejaron ahí separado en un rincón. Está bien. Bueno, un abrazo a toda la gente de la radio. Es muy lindo hacer radio ahí. Está bueno. El secreto de una radio es abrir la puerta y dejar que se junten todos los inadaptados que puedan. Y ahí estamos. Es muy impresionante lo que se está pasando. Nunca pasó. Nunca en los 90 años una radio tuvo 52% de share. Nunca. Y es muy generoso de parte de ustedes escucharnos todas las mañanas. Bueno, empecemos este programa. Feliz Día del Niño, señores niños y niñas. Especialmente para la hija de Agustín Rossi. ¿Eh? Que recibió de regalo un puesto de director del Banco Nación con un sueldo de 70 lucas. Esos son regalos, no las boludeces que ustedes le regalaron a sus pibes, que los arreglaron con una remera, con cualquier boludez. Dale 70 lucas por mes al pibe, a ver cómo hace. Bueno, pasaron las elecciones, obviamente quedaron un montón de historias para contar, hay muchas que son muy increíbles, quiero contártelas. Mira, la Red Ser Fiscal recibió el domingo pasado denuncias por irregularidades, ¿sabes cuántas? 3.500. El 74% de esas denuncias fueron por robo y faltantes de boletas. Algunas perlitas de las elecciones. Escuchá esto, es increíble. En una mesa de Fama y Ya, en Tucumán, Scioli obtuvo el 105% de los votos. Es increíble. No joda, esto es en serio, ¿eh? Escuchá esto, votaron 273 personas. 287 votaron por el Frente para la Victoria. Esto pasó en la mesa 1441, ahí tenemos el telegrama, fíjate, ese es el telegrama de la mesa 1441. O sea, ¿ves? Famaillá, 273 era la cantidad de ciudadanos que habían votado. Ahora vas a ver el telegrama que se encontró después. En la misma mesa dice que votaron muchos más. O sea, si sumás la cantidad de votos al presidente encontrados en la urna, el telegrama dice que encontraron 364, o sea, 91 personas más. Con lo cual hicieron realidad esto de los votos con las dos manos, ¿me entendés? Directamente. Ahí tenemos el otro telegrama, creo ya debe haber salido. Bueno, en la web de la Junta Electoral se volcó un resultado distinto. Dice que en lugar de 287 para Scioli fueron 187. Fíjate una imagen de la web. ¿Ves? La misma mesa. Frente para la Victoria, 187. No aclaran si la mesa fue impugnada, tampoco qué cantidad de votos se tomaron como válidos. Ahora, no hace falta ir a Tucumán, a Famaillá, para encontrar ese tipo de cosas. Acá a la vuelta, el Sarizo, también pasó de todo. Circuito 891, mesa 179, por ejemplo. La copia del acta y el certificado de la mesa no coinciden. El acta dice Montenegro, 57, Pose, 85. A ver. Lo tenemos por ahí. Ese es el acta. Circuito 891, mesa 179. Alianza Cambiemos. Bueno, 87, 57 y 85. Bueno, después lo cambian y dice el telegrama Montenegro 7, Pose 85. Ahí lo tenés. En la mesa tal, circuito tal, 7, ¿ves? Y el otro 85. O sea, de una le afanaron 50 votos. Así nomás. En una sola mesa. A ver, ¿cuál es la consecuencia de estos mini fraudes que no son tan mini, que a veces son más bien maxis, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Isidro, si esto se repite, Montenegro puede entrar menos concejales. O sea, puede salir segundo, pero a lo mejor podría meter 5 concejales, mete 1, ¿me entendés? Porque le van afanando de a poquito. Después, otra historia increíble. Hay un pueblo 100% K. Completamente. Yo le sugiero a Cristina que vaya a vivirse ahí. Anote, presidente, el pueblo se llama Atoj Pozo. No es muy concheto, ¿dónde vivís? En Atoj Pozo. Esto queda en el departamento de San Martín, en Santiago del Estero. En el pueblo hay 4 mesas. El Frente para la Victoria sacó el 100%. Nadie tiene una puta duda, nadie le gusta a otro, son todos.
alineados del Frente para la Victoria. Y esto que es realmente increíble, yo lo hablaba en la semana con gente del lugar en la radio, en Formosa, la justicia sospecha que cruzaron paraguayos a votar. Ojo, porque no son dos, tres paraguayos, parece que son 20.000. Es el 7% del padrón. La Cámara Electoral, no PPT, la Cámara Electoral pidió informes a Migraciones, a Prefectura y a Gendarmería sobre los movimientos de frontera del día de las primarias. Se calcula que entre el 7 y el 10% del padrón fueron votos paraguayos. O sea que alrededor de 20.000 pasaron por alguna de estas tres entradas que vas a ver. A ver, lleguemos a Formosa. Estamos en el mundo, estamos lejos. Ah, no, ahí está. Bueno, esta es una de las entradas. Puerto Elsa frente a Clorinda. Puerto Elsa en Paraguay, obviamente, Clorinda en Formosa. Hay otra entrada que es Pilar frente a Colonia Cano. Ahí tenés. Y hay otra más que es Alberdi, esa sí la conozco, frente a Formosa Capital. Vos estás en la capital de Formosa, es una especie de costanera y mirás y está la isla de... No es una isla, perdón, la parte de Paraguay. Un colaborador nos grabó imágenes que muestran, escuchá esto porque es genial, una unidad básica del Frente para la Victoria en Paraguay. Y también muestra las lanchas que cruzaron el domingo pasado con gente que vino acá a votar por Gildo. A ver. Alberdi, República del Paraguay. En este pueblo frente a la ciudad de Formosa aparece insólitamente una unidad básica del Frente para la Victoria, con afiches pegados con las caras de Daniel Scioli y el gobernador Gildo Infran. La justicia investiga el voto de cientos de ciudadanos paraguayos en la provincia de Formosa. Entonces va mucha gente para votar. Ahora vas a ver los paraguayos argentinos cómo van a votar. Más de 4.000 votos tiene acá. ¿A Macri? El sistema funciona así. Una lancha colectiva con capacidad para 80 pasajeros cruza el río que divide Paraguay de Formosa. Lentamente amarran el lado argentino. En el puerto de Formosa, un puntero del Partido Justicialista los espera. Le señala qué remis le toca a cada uno. Los autos están numerados y esperan en el estacionamiento. La próxima parada será la escuela donde tienen que votar. En 2013, la Justicia Federal procesó a más de 80 personas que votaban en ambos países. Los casos más insólitos, una funcionaria del Poder Judicial de Paraguay y hasta un candidato a concejal del Partido Colorado. Los dos votaban en Argentina. Ahí lo veías a Rodrigo Alegre en el lugar. A ver, ¿cómo es la historia? Los paraguayos tienen documentos argentinos que les da alguien. Vinculado, me imagino, a Gildo o a otro. Llegan con ese documento. En general, el domicilio que tiene ese documento es falso. Es una plaza o la municipalidad, es cualquier cosa. Votan y cobran o planes trabajar o reciben algún subsidio de algún tipo. Esto lo cobran regularmente, todos los meses. Esto que estamos contando no es ningún secreto en el lugar. O sea, cualquiera puede ir, se lo cuenta cualquier persona. Yo me preguntaba si tanto paraguayo votando habría sido la famosa ola naranja. Pero bueno, otra. Escuchá esto también que es increíble. En un spot de campaña, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza y precandidato a gobernador con Julián Domínguez, usó imágenes de un parque industrial en Eslovenia como si fueran de La Matanza. Entonces, el parque industrial se ve lindo, verde, prolijo, no sé qué. Míralo. Contémosle a todo Buenos Aires que se puede. Ahí está Espinosa, ¿no? Juntos hicimos grande a La Matanza y que esta historia recién empieza. Esas son las imágenes del parque de pues eso es Eslovenia. Recién empieza. Y con Fernando en la provincia entramos en la historia grande. Y esta vez nosotros, los matanceros, somos protagonistas. ¿Te imaginas? Si fuera imagen de La Matanza, estaría todo inundado por el agua hasta las pelotas. Carajo, somos 2 millones tras el mismo sueño. Y juntos vamos a lograrlo. A ver.
¿A quién le compraron las imágenes? A un banco de imágenes de internet que se llama depositphotos.com. En el archivo de Deposit Fotos, las imágenes aparecen como diapositiva panorámica disparada desde helicóptero que representa un sector industrial de una ciudad pequeña con techos cubiertos con estaciones de energía solar. No, La Matanza, ¿ok? Bueno. La gente de Espinosa y la agencia, no sé si es Doppler o Doppler, autora del spot, dijeron, se hubiera caído la boca para decir esto realmente, que fue un error involuntario sin ninguna intención de falsear la realidad. Bueno, como te decíamos antes, nuestro amigo Aníbal Fernández le ganó la interna a Domínguez, justamente, hablábamos recién del vice Domínguez, con lo cual se pasó del roba pero hace al manda a matar por droga pero me chupa un huevo. Lo felicitamos a Aníbal Fernández por su triunfo. Acordate que en la causa de la efedrina, a donde los dos testimonios que tenemos lo mencionan a Fernández como la morsa, bueno, ahora conseguimos un tercer testimonio, una tercera fuente, National Geographic. Vas a ver en exclusiva un documental de Nat Geo sobre la morsa del sur. Mirá. La morsa es una especie de narcomamífero que solía habitar en el Ártico hasta que el cambio climatopolítico lo hizo migrar hacia otras costas y partidos. Algunos machos olfa suelen avistarse en las costas de Quilmes, aunque suele moverse en épocas de campaña. Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Son capaces de permanecer media hora bajo el agua y hasta 5 kilómetros dentro de un baúl. En cuanto al tamaño, los machos pesan alrededor de 800 kilos, algo así como 3 cargamentos de efedrina. La morsa es un animal amigable y hasta tiene conductas festivas, ya que suele moverse graciosamente al compás de la música. Posee 2 grandes colmillos y una lengua afilada que puede servir para atacar. La doctora Garrido sabe de esto, sí, por supuesto que lo sabe. Ella está sucia como una papa. Se han encontrado fósiles similares a las morsas actuales que datan de los periodos Menemzoico, Dualdezoico y Nestorzoico. No se descarta que puedan sobrevivir en cautiverio. Pero esa sola posibilidad los torna sumamente agresivos. Los cago a puteada a todos estos hijos de puta todos los días. ¿Vos querés que no me tiren? Me van a tirar todo lo que puedan y me chupan los dos huevos. Bueno. Una buena de las elecciones. El voto en blanco al Parla Sur. Al Parla Sur, no sé si te acordás. Fue el doble que el voto en blanco a presidente. O sea, casi 2 millones de personas votaron en blanco para el Parla Sur. Y eso que hicieron todo lo posible para complicar que vos cortaras boleta. Escucháis, a votar a los demás cargos, cualquiera, pero en blanco al Parla Sur, habría que hacer 4 cortes de boleta. Hubo 2 millones de hijos de puta que tuvieron tiempo. Estoy tan caliente que hago un origami incluso contra el Parla Sur. No 4 cortes de boleta, te hago lo que quieras. Bueno, tema de la semana obviamente fue las inundaciones y la foto que sigue es una buena síntesis de la semana de inundaciones. Mirá la foto. Fíjate en los nombres de las calles. Esta chica está en la intersección de Avenida Perón y Avenida Néstor Kirchner. Esto es en General Belgrano. También te queríamos mostrar los nuevos zapatos para Cristina para recorrer inundaciones, fíjate. Son estos. La marca se llama High Tide Heels. Es una marca belga. O sea, una belga de zapatos. Bien. Pero el escándalo político de las inundaciones fue, obviamente, el viaje de Scioli, que a la vuelta culpó al cambio climático. Dijo que estaba casi seco todo cuando se fue y que lo tomó por sorpresa. Bueno, no fue así. Todos lo saben. Se fue con inundación empezada. Ya se sabía que iba a venir la sudestada. Y para empeorar todo, como te contamos en la radio, viajó con un grupo de amigos en primera en Alitalia. Ahí tenés la foto. Ahí está Scioli en la primera del avión. Llegó a parar unas horas en el hotel Cala di Volpe, en Cerdeña, en la suite presidencial que tiene 450 metros cuadrados. Nos confirmaron que Scioli paró ahí
los del hotel. Una habitación de ese tipo cuesta 15.700 euros por noche. O sea, 17.400 dólares. O sea, 267.678 pesos. Dato curioso, termina en 678 lo que dije. Todo tiene que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez. Ahí tenés fotos del hotel. Ese es el hotel. Bien. Según se dijo, Scioli se iba a reunir con el primer ministro italiano, Matteo Renzi. Pero hubo un pequeño problema ahí. La Nación averiguó que Renzi estaba de vacaciones con su familia hasta el martes. Gente que labura con Scioli, ¿puede ser tan pelotudo de inventar que se va a reunir con Renzi y no chequear que en Europa es verano, que todo el mundo se va de vacaciones y que no lo tienen que dejar pagando al jefe que tienen? Inventen otra cosa. Digan que ha ido a ver a Eros Ramazzotti, que pensaba grabar con Montaner, qué sé yo. Algo. Que iba a ser una estatua de cera de alguno. No que se iba a ver con Renzi. Bueno, ahí van fotos de Daniel y Karina y su amigo italiano Giorgio Nocella. Ahí los tenés, a ver. En el hotel. Ahí están. Ahí está Scioli y Karina. El de arriba. Esos son. Giorgio Nocella, Karina y Scioli. Bien. A ver. Nick resume la historia así. En los 70... teníamos al Eternauta. A ver. El Eternauta, ¿se acuerdan, no? En la era acá tuvimos al Néstornauta. El Néstornauta. Y ahora tenemos al Botonauta. El Botonauta. Bien. Las inundaciones reavivaron la polémica sobre un verso que hay que se llama Fondo Hídrico de Infraestructura. Creado en 2001 para justamente financiar obras que prevengan las inundaciones. ¿Quién maneja esto? El inefable Julio De Vido. Y hasta el mes pasado este fondo recaudó 16.288 millones de pesos. Gastó casi todo, 13.800, pero no logró evitar que la gente se inunde. Yo escuché estos días un razonamiento que es bastante tonto, que es, podría haber sido mucho peor. Y realmente me hace acordar a Schiavi cuando después de las muertes de Once dijo menos mal que no fue feriado, que fue feriado y que no fue un día común. No son comentarios para hacer realmente. El fondo saca la guita de un impuesto a las naftas y al GNC. El diputado masista Carlos Brown denunció de otro fondo, el Fondo para la Cuenca del Salado, que es de 1.200 millones. ¿Para qué los usaron? El Fondo de la Cuenca del Salado, para la represa de Santa Cruz y para hacer stands en Tecnópolis. A ver, otra vez como cada vez que hablamos del presupuesto. No es un problema de que no hay guita, es un problema de cómo se la gasta. Yo ya estoy harto de decirles a todos ustedes, cada vez que se discute el presupuesto, démosle bola a la discusión del presupuesto, porque después nos abrochan. Cuando se discute el presupuesto en el Congreso, estemos al tanto, hagamos algún tipo de presión, porque después se vota. Y una vez que se vota y se acabó. Bueno, oye, hubo alguien que ganó en estos días el Nobel a la aplaudidora. Lo ganó Nilda Garré, que en un tuit elogió a Cristina por recorrer zonas inundadas, cosa que no hizo. Capaz quería recorrer, no sé. Garré puso, ahí tenés el tuit. Bien Cristina recorriendo zonas inundadas y tomando las medidas necesarias para atenuar la situación de los damnificados. O sea, cualquier boludez puso. Lo borró, porque se armó un escándalo increíble en Twitter y lo borró y lo cambió por otro que decía. A ver, lo tenés ahí, el segundo. Bien Cristina acompañando a los damnificados a zonas inundadas, tomando las medidas necesarias. No recorriendo, le sacó recorriendo. Y cree que somos todos boludos y nadie lo vio. Bueno. Le dio para la pelea, fue una final cabeza a cabeza, la del Nobel para el aplaudidor, Juan Courel, el vocero de Scioli, cuando en TN dijo una cosa increíble. Dijo textualmente, Scioli nunca se fue. A ver. Scioli nunca se fue. Scioli siempre está donde están los problemas, ocupándose y dando la cara. Eso es una característica que lo acompañó toda su carrera política. Scioli nunca se fue. Scioli está en todos lados y te mira. No vayas al baño con una revista, porque va a estar Scioli mirándote. Y te va a castigar, Karina. Bueno, por suerte, estábamos todo controlado porque el Ejecutivo Provincial quedó a cargo de Mariotto, que mientras seguían subiendo las aguas, estaba reunido con Tinelli hablando de la AFA. Vos es que yo creo que finalmente sé por qué, a pesar de gastar tanta guita, no logran frenar el agua. Porque el gobierno está lleno de chorros.
Bueno, pensando en el futuro, Tino y Gargamusa nos cuentan qué va a hacer Cristina después del 10 de diciembre, cuando ya no tenga el laburo de presidente. Mirá. Che, Tino, en diciembre tendremos nuevo presidente y Cristina se va del mando. ¿Y qué hará con su tiempo libre? No sé, pero seguro ya tiene un plan. ¿Y si vamos a ver las próximas ocupaciones de Cristina fuera del gobierno? ¡Y dale! Cristina tiene tan buen gusto para vestirse que podría producir su propia línea de ropa. Sí, Tino, siempre te da tela para cortar. ¿Cómo estás? Sí. También sería muy eficaz como joyera, Tino. ¿Ah, sí? Sí, te produce una cadena cada 10 minutos. Che, se puso a trabajar en un complejo de cines. Sí, siempre acomodando a su gente. Mirá, ahora puso una florería y solo vende No Me Olvides. Tino, Cristina vuelve a la universidad para hacer un posgrado, pero ahí ve que todavía le faltan 25 materias para recibirse de abogada exitosa. ¡Qué loco, che! Se le dio por conducir los premios anuales en la escuela de árbitros. ¡Claro, Tino! Así puede nombrar a todos los jueces. ¡Para González, Iturrieta y Lorenzini! ¡Mirá! Ahora hace de Papá Noel en una juguetería. Le dice a los chicos que se agarren lo que quieran, pero la juguetería no es de ella. Es que está acostumbrada a regalar lo que no tiene. También se entretiene disfrazada de paloma. Te caga todas las estatuas. Che, ahora puso una concesionaria de autos. ¿Pero por qué está tan desierta? Es que te vende un solo modelo. Volvemos al programa. Y dale. Bien. Otro tema de la semana fue el nombramiento de Delfina Rossi, la hija de Agustín Rossi, tiene 26 años y va a ser directora del Banco Nación. Bueno, por lo menos no le dieron el cargo para la fiesta de 15, hay que agradecerle esto a Agustín. A ver, yo no la voy a criticar a Agustina Rossi por tener 26 años, porque yo a la misma edad que Agustina Rossi fundé Página 12. Ahora, yo por lo que me permito criticarla es por su total inexperiencia en el tema bancario y entre otros, digamos. Yo hice Página, pero había sido antes cronista, redactor, jefe de sección, secretario y después fui director. No es que le hacían un huevo abajo del escritorio del diario. Delfina, lo único que dijo es que laburó en un jardín de infantes. Es militante del ecologismo, como tal se presentó en elecciones al Parlamento Europeo y perdió. Bueno, va a ganar 70 lucas por mes. Hay quienes dicen que si a los 26 está en la Nación, a los 40 es presidente del Banco Mundial. Delfi estudió economía con el ex ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, a quien todos sabemos lo bien que le fue, ¿no? Porque Grecia está resplandeciente. Bueno, una vez que terminó de ubicar a toda su familia, Rossi se relajó y fíjate lo que le pasó en el acto del 103 aniversario de la Fuerza Aérea el viernes. Mirá. Estaba agotado. Sí, ya llegamos, Rossi. Ya llegamos a Mar del Plata. Rossi, bajate. Bueno, Nick investigó sobre esta costumbre de nombrar hijos de funcionarios y fíjate lo que descubrió. Contado para niños, a ver. Feliz día, chicos. A Delfinita Rossi, con apenas 26 añitos, le regalaron un puestito de directora del Banco Nación. Y se vienen los nuevos puestitos para toditos y toditas. Nuevo equipito económico. Nueva directora de la AFIP. Nueva directora de la ANSES. Y sí, nuevo ministro de Economía de la Nación. Bueno, escuché esta historia que también es muy divertida. El Centro Cultural Kirchner le copió el logo a un restaurante chino en Australia. ¿Puedes creer? Tenemos el logo, lo vas a ver ahora. No me creas, lo vas a ver ahora. Mirá el logo chino, el restaurante se llama Chinta Quechil. Este es el logo del restaurante. A ver, el Centro Cultural. Perdón. Volvé al restaurante, un segundo. Ahí tenés los dos juntos. Ponelos dos juntos. Está claro, ¿no? Bueno.
El restaurante se llama Chintakechil, es un lugar de comida tradicional chino y malaya. Si querés pedir, hay delivery, podés buscarla. Te van a cobrar un poco viniendo de hasta acá. Lo vas a encontrar en chintakechil.com. Miralo, ahí hay imágenes del restaurante. Este es este. Bastante taberna el restaurante. Pero el logo se lo chorearon igual, no les importó nada. Bien, ya que estamos ahí en Change.org, se escribe change.org, Change.org, una campaña de firmas para cambiarle el nombre al Centro Kirchner. Si querés firmar, si te sirve para algo, yo firmé hace ya bastante y lo compartí en Facebook para que toda la gente firmara, change.org, y se juntarán miles de firmas para pedirle al gobierno que venga que se le cambie el nombre al centro. Bueno. Habrá sabido que esta semana habrá sabido que Máximo perdió las elecciones en Santa Cruz y que Cristina llegó en su momento a Río Gallegos con la ciudad tapada de basura y con gomas quemadas. Esta noche vas a ver un programa que bien se podría llamar ¿Y por casa cómo andamos? Porque todos ya sabemos cómo dejó el país, pero a lo mejor no sabemos bien cómo quedó su casa. Lo vas a ver esta noche en Periodismo para Todos y Todas. Dale. Dale. Bueno, mirá la escenografía, es muy impresionante. Hagamos unos detalles sobre la escenografía. Somos casi una casa tomada con esto. Santa Cruz ahí medio oxidado. 24 años de gobierno K. Vamos a empezar por Río Gallegos. Hace 10 años en Río Gallegos no había asentamientos. Ahora hay 3. Viven más de 800 familias. A ver, si ya es un espanto estar en un asentamiento acá, imagínate lo que es estar en un asentamiento en Santa Cruz, porque hay temperaturas bajo cero y vos estás en una casa precaria que tampoco tiene gas. O sea, no tenés cómo calefaccionarte. En la ciudad de Cristina ahora hay un shopping, pero ¿sabés qué es ese shopping? Un basural, así llaman al basural de Río Gallegos, el shopping. Ahí es donde van los pobres en busca de comida y chapas. Míralo. De la mañana en Río Gallegos. El sol apenas se levanta en la cuna de la familia Kirchner, pero la temperatura sigue bajo cero. Al sur de la ciudad, algunas almas sueltas empiezan el cirujeo en el shopping. Así, el shopping, llaman al basural municipal de la ciudad. Hola, buen día. ¿Y se consiguen cosas? Sí, el servicio es. ¿Ya vive hace muchos años acá? Del año 64. ¿84? 64. Ah, bastante. ¿Y siempre estuvo así la situación o ahora empeoró un poco?
No, ahora, usted sabe que ahora, ¿para qué eso ni preguntarlo? ¿Cómo, perdón? Eso ni preguntarlo la situación. Uh-huh. Siempre hubo pobreza por mala administración de los señores gobiernos. Ajá. ¿Pero ahora hay más? Por eso mejor le digo, mejor ni preguntar eso. ¿Qué viene a buscar algo de comida? Sí. ¿Y se encuentra algo o no? Sí. Por suerte, ¿no? Sí. ¿Todo eso encontraste acá en esta basura? Sí. Pan, arroz, bananas. ¿Todos los días vienen acá a buscar? Es la tercera vez que vengo. La tercera vez, ajá. Y escúchame, con este frío hacen como 3 grados bajo cero. ¿Cómo hacen? Hace calor porque está abrigado y corriendo. Che, ¿y vienen tan temprano por algo o...? Digo, ¿por qué no te vienen al mediodía o a la tarde? Se encuentran más cosas. Ah, ¿sí? Ah, claro. ¿Hay mucha gente que viene a buscar? Sí. ¿Vos tenés chicos? Hermanos. Hermanos. Ajá. ¿Hijos no? Bueno, ¿y qué vivís acá en el barrio? Cerca. Uh-huh. O sea que hay que venir tempranito para intentar encontrar cosas, digamos. Sí. Si venís a la tarde, ya otros se lo llevaron. Sí, igual hay de todas cosas, variedades. El shopping está ahí hace 10 años. Antes de eso, Río Gallegos era distinta. No existían los 3 asentamientos que ahora agrupan a unas 800 familias. ¿En qué barrio estamos ahora? En el barrio Madres a la Lucha. ¿Hace 10 años había tanta cantidad de barrios como este en Río Gallegos? No. Nosotros fuimos uno de los primeros que se formó con un asentamiento acá en Río Gallegos en el 2007, en fin de año del 2007 para 2008. La mayoría de la gente que vive ahí llegó del norte del país, con un trabajo que con el tiempo perdió. Los barrios no tienen red cloacal, están colgados de la luz y no tienen gas. En Gallegos, la garrafa de 10 kilos cuesta 160 pesos, pero hacen falta 5 garrafas por semana para calefacocinar. El tubo grande de gas se consigue a 700 pesos. Ya en 2012 habíamos advertido el crecimiento de las villas alrededor de la ciudad. En los suburbios de Río Gallegos está el barrio Néstor Kirchner, aquí al lado nomás. A muy pocos metros se está formando un nuevo asentamiento. En este caso de gente que tuvo que abandonar sus viviendas por el altísimo costo de los alquileres aquí. Nosotros somos, lamentablemente, vamos a decir, uno de los kamikazes acá. Kamikazes. Porque verdaderamente hay que ser medio loquito para querer venir a asentarse con pocas chapas. Como ve acá, unas placas de OCB no cubren el viento, el frío que hace, la intensidad del frío. Esta es la entrada de mi casa. Es lo ¿Las que lonas tengo. Aguantan? Y el viento, y ahí vas a ver que se abrió toda la lona arriba por el tema del viento. A ver. No resiste mucho el viento. Hay días que el viento sopla acá a 80, 90 kilómetros por hora. Música.
yo pudiera o tuviera que decir una palabra respecto del kirchnerismo, diría que kirchnerismo es sinónimo de devastación. Y lo primero que se ha devastado en Santa Cruz han sido los tejidos sociales. Esta es la parte más escondida. Esta es la parte donde vivimos nosotros los escondidos. Tres años después, la hegemonía kirchnerista parece desvanecerse en su tierra. El shopping muestra sin artificios la imagen que el relato oficial se niega a reconocer. Lo que estamos viendo son las imágenes de por qué, una de las explicaciones de por qué puede haber perdido Máximo. Así es, y uno ve estas imágenes, te resulta bastante claro, sería bastante inverosímil que Máximo ganara en Río Gallegos, que es nada menos que su ciudad, es la ciudad de la familia Kirchner y es la ciudad donde tuvo el peor golpe en estas elecciones. Recordemos, Máximo, a nivel de provincial como diputado nacional, perdió contra la alianza opositora por 3,5 puntos. Ese es el resultado general. Ellos intentaron mostrarlo como una victoria porque él individualmente... Bueno, hasta el segundo día él decía que había ganado. Bueno, esa noche él hizo un festejo en su búnker, digamos, a las 12 de la noche, porque ¿cómo lo hicieron? Porque el escrutinio terminó a las 8 de la mañana y lo último que se cargó, justo es casualidad, claro que... fue Río Gallegos. Entonces, cuando no estaban los resultados de Río Gallegos, él hizo un discurso en el que, por otra parte, criticó a Scioli. Hizo un discurso en donde se mostró ganador de la provincia. ¿Por qué hace esto él? Porque si vos contás individualmente sus votos, tiene algún número más, pero contra la alianza opositora, que era contra la que competía, estuvo 3,5 puntos abajo. Pero en Río Gallegos, que es la ciudad de la familia Kirchner, es la ciudad donde él tiene domicilio, es su ciudad, ahí la perdieron por muchísimo. O sea, la diferencia que le sacó Héctor Rocco y la Máximo son 16 puntos, de 55 contra 39. Los 3 puntos, vos decís, en la provincia. 3,5 en la provincia y el batacazo fue en Río Gallegos. Por eso te digo que tiene mucho que ver estas imágenes con la realidad de lo que pasó. Y si querés, la mala performance de Máximo en Río Gallegos fue tan grande que no solo a nivel de la ciudad, sino en su propia mesa, en la mesa de sus vecinos también, porque es la mesa, claro, que tiene domicilio, que también es la mesa de Alicia Kirchner, perdió por bastante, 108 a 66 votos. Es una mesa nada más, 108 la oposición y él 66 votos. Ya que votos. Hablas de Alicia Kirchner, decíamos recién que Cristina no había hablado ni siquiera en cadena sobre el tema de las inundaciones y que no había recorrido la zona. Alicia Kirchner no es ministro de algo, ¿de qué? Ella es ministra de Desarrollo Social. De Desarrollo Social, tendría que haber estado. Tendría que haber estado y está recorriendo la provincia, todavía no volvió, está recorriendo la provincia de Santa Cruz sin parar. Porque ¿pero está inundado Santa Cruz? No, no está inundado, pero ellos no están tan fácil. Tuvieron que poner una ley de lema. O sea, está en campaña. Ella está en campaña y además... Pidió licencia. No pidió ningún tipo de licencia. El Ministerio de Desarrollo Social está funcionando prácticamente sin ella porque se ven en la necesidad de que ella camine obligatoriamente la provincia. Porque recordá que ellos hicieron una cosa muy china, que retomaron la ley de lemas. Es un sistema que no existe más en ningún punto del país, que es que el partido suma todos los votos, los de ella y los de Peralta, que es el otro candidato, para tratar de ganarle a la oposición, que eso es lo que va a pasar en las elecciones de octubre. Mientras tanto, mientras acá había inundaciones, ella estaba recorriendo la provincia de campaña. Sí. Caleta Olivia es el segundo distrito más importante de Santa Cruz. Como pasa en Río Gallegos, también en Caleta Olivia hay un paro de municipales que lleva 100 días. En Gallegos creo que es más, son 140. Todavía hay empleados que no cobraron el aguinaldo, no hay recolección de residuos y la basura se acumula en la calle. El vicegobernador de la provincia, Fernando Cotillo, que fue recaudador de la campaña K, vive en este distrito, en Caleta Olivia, pero en un barrio cerrado. Los planes de vivienda están suspendidos porque no tienen los servicios básicos, ni agua, ni luz, ni gas. Mirá Caleta Olivia. Caleta Olivia es la segunda ciudad más importante de Santa Cruz. Viven 100.000 personas. Y, aunque parezca increíble, en la provincia que vio nacer al kirchnerismo, todavía hay barrios sin luz, sin agua y sin gas. Víctor, ¿dónde estamos ahora? Nos encontramos en el barrio Bicentenario, un lugar que ha sido otorgado en el 2010, más o menos. Se empezaron a otorgar terrenos en este lugar y se ha entregado, digamos, una
en una condición no habitable, digamos, ¿no? Para los vecinos, sin servicios, sin redes cloacales, sin agua, sin energía eléctrica. Así que en esas condiciones se entregaron más de 200 lotes en este lugar. Todos los días se asientan familias nuevas. Yo calculo que deben haber más de 200 familias que se encuentran en esta situación. Hola, Sebastián. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Hace cuánto que vivís acá? Y acá me prestaron esta vivienda como ya hace como dos años y medio más o menos. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda? Y los dos nenes y mi señora. ¿Qué servicios tenés acá? ¿Tenés luz, tenés gas, tenés luz electricidad? Nomás. Luz nomás. ¿Y el agua? Porque ahí está la cocina a leña, que me manejo a leña y el agua. ¿Te manejás a leña? Sí. ¿No hay gas acá? No, supuestamente pasa por ahí enfrente, por la calle, pero no. ¿A cuántos metros acá? Y 50 metros, debe ser. ¿Y la leña para qué la usás? ¿La leña? Para calentar la salamandra. ¿Y en la salamandra qué calentás? Ahí cocino todo. Cocino, caliento la pava, todo. Y lo tengo que ir a buscar al basural o traer del campo. ¿Y los chicos se bañan también con el agua que calentás ahí? Sí. ¿Cuánto sale una garrafa acá? Y la más chica, 10 kilos, estamos hablando de 180 pesos. Después los cilindros más grandes de 1000 pesos. ¿1000 pesos? 1000 pesos, le dura muy poco. Una semana, calculo yo, menos, 3 días. La gente que vive en este barrio tiene que pensar en comprar dos garrafas grandes en un mes, por ejemplo. Sí, yo calculo que eso y más. Sí, sí. Son 2000, 3000 pesos, por lo menos. Bueno, eso tiene que destinarlo a calefacción. Y si no, le tiran camionadas de carbón sobre la calle para que la gente que no puede acceder a la garrafa o hacer frente a ese gasto, digamos, tenga el carbón para poder calefaccionarse. ¿Con esto? Claro, y esto es lo que queda de lo que han traído, ¿no? Entonces, ¿y la gente cómo lo retira? Y por ahí vienen con cartillas, con baldes, depende cómo se lo llevan, ¿no? Este es un carbón de piedra que viene de Río Turbio, de la mina Río Turbio. Hacen tipo braseros, y se calefaccionan con eso. ¿Vos sí tiene que tener una salida de aire? ¿Por qué? Una salida de aire, porque es muy tóxico. Entonces, y también corre peligro la gente, ¿no? Al momento de quemar este carbón. En Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, se ve este tipo de contrastes. Por un lado, un asentamiento que lleva radicado aquí por lo menos 5 años y de la vereda de enfrente, un plan federal de viviendas cuyas casas no tienen ni agua, ni luz, ni gas. Están prácticamente abandonadas. Nosotros notamos que se han proliferado los asentamientos. Todos los días vemos que la gente trata de instalarse en algún lugar porque bueno, no pueden hacer frente a los alquileres. Claudia, ¿en dónde estamos ahora? En zona de chacras. ¿Hace cuánto que vivís acá en zona de chacras? 3 años. Yo lo que tengo, por ejemplo, es cocina leña y gas a garrafa. Hay gas, pero no llega a donde estoy viviendo yo. ¿Por dónde pasa el gas natural? Por acá. ¿Y tu casa cuánto está? A 250 metros. ¿Te pasa vos sola eso? No, a la mayoría acá. ¿Y cómo haces? Con una cocinita eléctrica que tampoco es eficaz porque te tarda mucho para cocinar. Y hay veces que, por ejemplo, ahora con este viento así que tenemos ahora, yo la cocina leña la tengo apagada para tener para la noche. Que a la noche se sufre más. O sea, no calefaccionás durante el día para poder calefaccionar a la noche. Claro. ¿Para ahorrar la leña? Sí, para ahorrar leña. Mucha gente dice que somos la gente del olvido. Las fotos que ves fueron tomadas el jueves 19 de junio. Ahí tenés a 4 camiones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dependiente de Alicia Kirchner, cargados con electrodomésticos. Esperan estacionados en un playón de prefectura para salir, días antes de las elecciones, a repartir la mercadería por distintos barrios. Y veo que reciben ayuda y yo no. ¿Qué tipo de ayuda reciben? Y sea chapas, ventanas, cemento,
puertas, camas, cocina y cosas de la casa, muebles. En este video se puede ver cómo funciona la distribución K. Camas y colchones en los barrios de Caleta Olivia. Clientelismo puro, del viejo, lejos de todo el progresismo que el relato vende. Y también entregó estos elementos en el barrio. Una mezcladora para hacer pan y una batidora. Fíjate, todavía conserva la marca con la que trabaja el ministerio. Cada vez que hay una elección se da esa situación y tratan de engañar a los habitantes de esta zona, de Caleta, de Santa Cruz, regalándole cuestiones para que a cambio de eso puedan votarlos. ¿Y eso quién lo comanda, digamos, para que pueda repartirlo? No, eso lo manda el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, sí, concretamente. Como habrán visto, conocer Caleta Olivia puede ser un viaje en el tiempo. Casas sin agua, hogares que solo tienen carbón para calefaccionarse, viviendas sociales nunca terminadas y vecinos rehenes del clientelismo político. Un viaje hacia otra era en la provincia que alumbró al kirchnerismo. Rodrigo Alegre, estuviste ahí. ¿Qué pasa con el tema del agua? La problemática que tiene Santa Cruz y sobre todo esa zona, Caleta Olivia, con el agua es increíble. Vos abrís la canilla y no sale agua. Solamente sale agua los domingos y los miércoles. ¿Cómo es eso? En los diarios de Caleta Olivia avisan que el domingo y que el miércoles, durante 3 o 4 horas, recién va a haber agua. Entonces la gente durante 5 horas... puede llenar los tanques de agua de sus casas. ¿Pero y por qué pasa eso? Porque no tienen agua, no tienen agua. Dependen de Chubut. O sea, Santa Cruz no tiene, Caleta Olivia en particular, toda la parte de zona norte de Santa Cruz depende de un acueducto que viene de Chubut. Chubut abre la canilla y permite que el agua llegue a la ciudad de Caleta Olivia. El acueducto lo inauguró Néstor y Cristina 12 veces. Ahora está roto y por eso abren solamente 2 veces por semana el acueducto y le permite a la gente cargar en bidones, esto es increíble, en bidones, agua, la juntan y a veces los vecinos comparten el agua para bañarse, claro, para cocinar, para higienizarse. Digamos, no tienen agua y dependen de esa agua, del agua de lluvia. ¿Y esos 2 días es agua limpia o es? Es agua marrón, eso también. Claro. El gobierno municipal y el gobierno de la provincia dice que es agua potable, no es agua potable, es agua marrón, que ellos lo que hacen es hervirla y la reutilizan. O sea, con esa agua la usan para volcar el inodoro, claro, para calentar la pava, pero no es agua potable. Hay otro lugar en Santa Cruz que se llama 28 de noviembre. Ahora te vamos a mostrar lo que pasa ahí. Es el pueblo donde Bernie laburó durante años como médico. Esa localidad es escenario 28 de noviembre de una historia de desidia en el medio de un barrio muy pobre donde la gente literalmente se caga de frío. Hay un centro de salud del Ministerio de Alicia listo para funcionar desde hace 4 años. Pero ¿sabes qué pasa? Está cerrado por una pelea política. La pelea que tienen Alicia Kirchner y el gobernador Peralta. Mirá. Imagínate un rincón lejos de todo, allá en el fondo de la Argentina. ¿Lo tenés? Bueno, ahí, en el extremo sudoeste, está 28 de noviembre. Un pueblo de poco más de 6.000 habitantes que tiene a Sergio Berni, el secretario de Seguridad, como su vecino célebre. Hace ya mucho que Berni se fue de ahí, pero la ciudad sigue condenada a ese páramo, con pobladores que sufren el desconcierto de una provincia inclemente. Mi compañero que está desocupado del otro lado, hay otro que está ahí que vive desocupado y ellos la están pasando realmente mal, ¿viste? Acá llega como 8, 9, hasta 7 grados, a veces 3 grados este tiempo, 3 grados bajo cero. Voy a visitarlo a ellos y la verdad que me da pena porque le veo tapado como con 6, 7 colchas, igual están con frío y con los chicos, los bebés, todo. Y la verdad que duele. Vivo al frente, hay una señora que vive al frente, tiene la bebé recién nacida y bueno,
ellos, por la situación económica que tienen, no pueden comprar cilindros, no, o sea, no le alcanza para comprar los cilindros. Los cilindros son esos que están allá. Sí. Y esos cilindros son los que cuestan 700 pesos. Sí, 700 pesos. Y se duran entre 3 y 4 días para calefaccionar una sí. sola habitación. Sí, y la garrafa sale 140 pesos, sale creo la garrafa. La chiquita de la de 10 kilos, la que nos manda de Nación, que tenía que salir 16 pesos acá. Claro. Nada más que ellos lo sacan el papelito y te dicen, no, sale 140. Mire, esta es una salamandra donde la hacemos. Entre familias que se calefaccionan como pueden y sobreviven a la falta de trabajo, se construyó algo que en principio parecía una buena idea. Un Centro Integrador Comunitario, o SIC, equipado, entre otras cosas, con un consultorio médico para un clínico, un pediatra y una guardería infantil. Se terminó hace 4 años, pero nunca funcionó. ¿Y por qué no está funcionando? Porque hay un problema, una pelea, entre comillas, entre la ministra de Desarrollo Social, que debería mandar el equipamiento para que funcione el SIC, y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, donde debe poner los recursos humanos, que serían los profesionales y las personas que van a cumplir servicio en este lugar. En realidad se está deteriorando esto que es de realmente todos y cada uno de los habitantes de 28 de noviembre. Vos fijate, acá al frente tenemos un barrio que hay como 400 familias que viven en esta casa, acá de otro, 72 familias, 32 familias del barrio de Unasur, más la gente que está construyendo, tenemos una gran cantidad de población que realmente sería más que útil que este esté funcionando en beneficio de todos estos vecinos que tenemos acá. Justamente vino el hijo de la Cristina, Máximo, vino antes de ayer. Sí. Y nosotros fuimos a verlo y le pedimos que haga andar el SIC, ¿ves? Y Máximo dijo que sí, que iba a mover papeles, iba a tratar de hablar con la gente que a quien le corresponde para que el SIC funcione. ¿Y vos le crees? A mí, más que creo, no creo, me gustaría que se haga eso, que el SIC funcione, porque el hospital, no hay, ahí abajo no hay nada. Alrededor de esta solución frustrada se multiplican las historias de gente que soñó otro futuro. Yo soy de Corrientes y estoy acá hace 20 años. Que hace 16 años que traje a mis hijos. Ajá. ¿Cuántos hijos tenés? En realidad tengo 5, pero están 3 conmigo. Norma es un buen testimonio de lo que no te muestra la provincia. ¿Y cómo haces para calefaccionar tu casa? Y yo en realidad no tengo calefacción. Me arreglo con un tacho, con carbón y todo eso, pero... ¿El carbón de la mina de Río Turbio? Sí. Ajá. ¿Que es carbón mineral? Claro. ¿Pero este carbón cuando se prende fuego no es tóxico? Y a veces cuando larga mucho humo, sí. Ajá. La verdad que sí. ¿Y quién te trae toda esta parvita de...? Este me de mandó a Acción Social. ¿Podemos ver cómo lo prendés? Sí. Dale, a ver. Paso. Permiso, ¿eh? Yo tengo que limpiar el tacho, sacar claro. toda la ceniza. ¿Levanta rápido temperatura? Sí. Ajá. Gracias a Dios me ha ayudado un montón a mantener lo que acá un poco, porque claro. vio que no tengo el cielo raso. Claro. Tengo la claro, mitad claro, nomás claro. y todo lo que es el calor se va todo para arriba. Exacto, exacto. Y el techo cuando está congelado, acá un frigorífico. Y esta es la otra pieza de mi otra hija. Ahí está mi nieta y mi hija. Cama no tengo, dormimos en el piso. A veces cocino en esto, echa leña. Claro. Para iniciar el fuego, ¿no? Un poquito de cartón y unas maderitas. Después voy echando a poquito el carbón. Claro. Porque encender el carbón sin ayuda de la leña, de esto, claro. no puedo. Y Norma, ¿de qué trabajas vos? ¿Cuál es tu empleo? Yo en realidad ahora no tengo, me quedé sin laburo, pues yo cuido a una ancianita y ella falleció el año pasado, el mes pasado. Claro. Y ahora estoy sin trabajo, estoy viendo a ver si... ¿Y tienes algún plan? No. No. Tengo una ayuda social que me dan una acción social de 236 pesos. Ajá. Pero no me alcanza a veces. Compro mercadería para mi nieta. Mi hija también tiene esa ayuda. Claro. Pero son de 200 pesos. Claro.
Y esa es la única ayuda que tengan de Acción Social. Claro. Y mi yerno en realidad está sin trabajo ahora, pues. Claro. Y la empresa cerró y todo eso hace. Claro. Y están sin... Él está sin laburo, ¿sí? ¿No? Ellos me ayudan, todo, pero... Estamos todos... Este mes estamos todos... Está todo para atrás. Sí. Claro. Sí, sí. Y larga un poco, al comenzar larga un poco de humo. Ah, ya, ahí le vas echando el carbón. Claro, una vez que prende la leña, sí, le voy echando el carbón para que inicie el... Claro. ¿Anoche qué comieron ustedes? Anoche tomamos una sopa, ¿no? Ajá. Acá arriba solo cocino, porque tengo una cocina, pero no tengo cilindro, gas. Acá. Y ahí me da el calor suficiente para hacer lo que es la comida. Y para bañarnos, calentamos un tacho para bañarnos acá. ¿Un tacho grande? Sí. Claro. Bueno, a las criaturas a veces las bañamos acá adelante. Frente al fogón para que, por el calor. Claro. Frente, le pongo la estufa y el calor del fogón y ahí le baño. Falta de trabajo, hambre y frío. Y una solución que nunca funcionó por peleas a esta altura de imbéciles. Todo junto es una enorme metáfora de Santa Cruz. Ahí veías a las notas de Maxi Herzl ahí en 28 de noviembre y antes en Carito Olivia. El peor problema de gestión en la provincia de Santa Cruz es la salud pública. En Calafate, el lugar en el mundo de Cristina, hay un monumento a la desmesura en una provincia que tiene el tema de la salud como un problema grave. Estamos hablando del hospital municipal, ¿cómo se llamará? Néstor Kirchner. Un hospital preparado, escucha esto, un hospital preparado para atender a una población de 300.000 habitantes en una localidad de menos de 25.000. Ahí podrías atender a toda la provincia. Está en Calafate, claro, míralo. La mañana se descubre en Calafate. Nadie se resiste a una salida de sol, hipnotiza y engaña. Son apenas unos minutos de espejismos suficientes para apaciguar a cualquiera, pero también para confundir. Cualquier amanecer puede teñir todo de un color que no es. Recibimos a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. En este hospital, gobernador Sepernik, presidente Kirchner de la ciudad de Calafate, que hoy tendrá su inauguración. En este momento cortan las cintas que deja inaugurado este hospital. En febrero de este año, la presidenta se inspiró en eso para alumbrar un nuevo hito de su gestión, el gigantesco y descomunal Hospital Modelo del Calafate. ¿Una obra para la posteridad u otro exceso de protagonismo? ¿Cómo lo definirías esto? Un gran elefante blanco. Esa es la palabra. Que... ¿Elefante blanco por qué? Y elefante blanco porque es algo irreal, ¿entendés? Es algo que no es autosustentable este hospital. Un gran elefante blanco. Un gran elefante blanco. Un gran elefante blanco. Un gran elefante blanco. No solamente nos acompaña el paisaje del lago argentino. Aquí, a nuestro costado, tenemos el moderno Hospital del Calafate, un sueño de santacruceños y de calafateños. Es un hospital para una población de 300.000 habitantes, digamos que para la totalidad de la provincia de Santa Cruz.
Lo hicieron en un lugar como Calafate, diciendo que iba a ser un hospital modelo, un hospital zonal. Y en realidad Calafate, geográficamente dentro de la provincia, no está ubicado como para que toda la población pueda acceder fácilmente a, a un hospital en este lugar. Son ciudades que están a distancias muy grandes. A distancias muy grandes, no son ciudades de paso, ni están sobre ruta 3, ni están, no son de fácil acceso, digamos, para una persona enferma que tenga que trasladarse hasta acá. Cerca, lo que se dice cerca, Calafate solo tiene la cordillera. Fíjate a qué distancia están las ciudades más cercanas. Río Turbio a 247 kilómetros, Río Gallegos a 305, Puerto San Julián a 600 kilómetros. O sea que es un hospital para cuántos Calafates. Y es un hospital, si partimos de la base que Calafate tiene 25.000 habitantes. Casi para 10. O sea, 10 Calafates se pueden atender acá. Un poco más. O toda la provincia de Santa Cruz. Toda la provincia de Santa Cruz. Es un gran elefante blanco. Un hospital para 300.000 personas en una ciudad de menos de 30.000 habitantes y recostada sobre el límite con Chile. Todo este complejo cuenta con 17.500 metros cuadrados de moderna construcción en las tres plantas. 600 millones de pesos de inversión, de los cuales 250 se destinaron a equipamiento. Una obra descomunal y al mismo tiempo desproporcionada. Con solo recorrerlo podés advertir lo inmenso que queda para la ciudad. Enormes pabellones prácticamente vacíos y algunos de ellos cerrados. ¿Alguien estará planificando una invasión masiva a la Patagonia? Es muy grande en dimensiones, como ustedes podrán ver. No está todo habilitado. Están dos salas nada más habilitadas del hospital. Estamos ante un hospital de última generación, con una inversión de más de 600 millones de pesos. ¿Cuántos directores hay, directivos? Hay... Los directores que hay son 10. ¿Cómo 10 directores? 10 directores tiene este hospital, 10 directivos que dependen de Nación, otros dependen de provincia, hay uno que depende del municipio, la mesa directiva y después tiene los directores médicos. En total son 10. ¿Con sueldos bajos? Con sueldos de directivos. Están hablando de que casi un millón de pesos cuestan por mes los sueldos de estos directivos. Con esta inversión que se hizo en este hospital de Calafate, podríamos haber hecho un hospital modelo para la población, un poco más chico, más realista a lo que es la población de hoy, o dos, o podríamos haber dejado el otro hospital como centro de salud y es un hospital más modesto. Nosotros en Calafate tenemos mucho problema de edificios escolares, por ejemplo, faltan escuelas, falta servicio a la población, hay gran cantidad de población que no tiene gas, con lo que eso significa en el sur no tener gas, que vos sabés que es imprescindible. Entonces, con la plata que se gastó en esta obra, se podría haber mejorado la vida de muchísimos calafateños de otra manera. Está cerca del hotel del Alto Calafate, ¿no? Sí, está cerca del Alto Calafate, eso sí. Claro, está en la entrada del pueblo, entonces la gente que vive más lejos le cuesta mucho acceder al hospital. Hospital que se va a convertir en referencia zonal. Y creo que estamos cumpliendo con ese mandato histórico, con esa convicción, de la misma forma que lo hicimos cuando fuimos gobierno de esta querida provincia de Santa Cruz. Esto es porque alguien dijo, yo quiero en mi lugar en el mundo un hospital macro, un hospital modelo, y no, en realidad no se puso a pensar si era viable, si se podía, si convenía. Gracias, argentinos. Gracias, Argentina, por todo. Los quiero mucho. Fueron las palabras de la señora presidenta de la Nación. Transmitieron hasta aquí conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Ley de Transporte. Es increíble el contraste entre este hospital, inmenso y vacío, y los otros hospitales necesarios, más chicos, sin nadie, pero no nadie de público, que seguramente habría, nadie llenando el laburo. Digamos, ¿no? Sí, y el de Río Gallegos, por ejemplo, el hospital municipal,
que también siempre está paralizado y con muchos problemas de atención. Este es tal vez igual de grande y está completamente vacío. Bien, el escándalo de Otesur, ¿cómo está la historia? Llena de mentiras. Muy compleja para la familia Kirchner. O sea, el juez Bonadío, que investiga por lavado de dinero a la familia presidencial, allanó por primera vez en la era acá las empresas de los Kirchner en Santa Cruz. En 24 horas lo volaron del expediente. ¿Por qué? Por lo que encontró. Sí, claro. Te voy enumerando muy pocas cosas. Primero, fue a allanar o a pedir información a una empresa que la presidenta declara como propia en su declaración jurada desde el 2011. Se llama Coma S.A. Coma. Coma, coma. C-O-M-A-S-A. La dirección es Padre Agostini 351 en el Calafate. Cuando fueron al lugar, ¿sabés qué había? Una sede de la AFIP. La empresa bueno, no capaz ella vive la AFIP como propia. No, puede ser. La sede, la propiedad, la sociedad es fantasma. Tiene un domicilio alternativo donde justamente ahí tiene oficinas un arquitecto muy cercano a ella que ganó la licitación para... Gripo. Para navegar con un superbarco, un crucero glaciar. Pero Coma S.A., que ella declara como propia y que según la presidenta tiene un valor de 200.000 pesos, en el lugar no estaba. O sea, se sorprendieron tanto las autoridades judiciales que sacaron una foto. Están al expediente. Todo esto son pruebas que están en el expediente y yo las tengo. Otra cosa, fue la gente de la justicia a ver la sede fiscal de la presidenta, de Máximo y de la sociedad de los Sauces. Alcorta 76, Río Gallegos. Tampoco. ¿Qué hay? Era el estudio contable de Manzanares, que fue el contador histórico de la familia presidencial. Hoy ahí atiende otro contador que dijo que ahí los papeles de los Kirchner no están. La sede fiscal es donde te llegan las notificaciones de la AFIP. ¿A dónde le llegan los Kirchner? No sabemos. Otra prueba más. Se encontró un acta de Máximo Kirchner sobre el Hotel Alto Calafate, que es Otesur, donde él, como único accionista, designa a todas las autoridades, reparte dividendos, todas cosas completamente ilegales, y donde además escribe a mano la fecha de cuando la hizo, que eso es completamente trucho y aprueba balances que obviamente no acompañó en esos papeles. Todo eso lo tiene Rafecas ahora. Ahora lo tiene Rafecas. ¿Lo sí, va a mandar al sur Rafecas o lo va a dejar acá? Freiler y Ballester lo tienen que decidir primero si va al sur o no. Rafecas tiene que investigar esto. Estas son pruebas del expediente, tengo las copias. Por ejemplo, otra cosa. El Banco de Santa Cruz fue la gente de Bonadío a hacer declarar a las autoridades. Tres veces desde el 2012... el Hotel Alto Calafate emitió alertas de lo que se llama reportes de operaciones sospechosas por lavado de dinero. Es lo que un banco hace cuando hay una operación y cree que puede ser lavado de dinero. A ver. Emite un ROS, reporte de operación sospechosa. Claro. Están investigando por lavado de dinero al Alto Calafate. Van al Banco de Santa Cruz, le dicen, emitieron tres ROS. En el primero, explicó un gerente Canepa, el banco más o menos, el hotel más o menos dio algún tipo de documentación y lo explicó. Con los otros dos dice, y bueno, el banco, no lo digo textual, pero como que el banco ayudó a los Kirchner a subir el estándar financiero del hotel y los dos nunca llegaron. ¿Otesur sigue teniendo sede trucha acá en Buenos Aires? Es increíble, pero sí. Después de nosotros que mostramos que tenía dos truchas, en el acta esta que yo digo que Máximo escribió a mano, ahí no dice dónde se hizo la asamblea esta, pero se había publicado en el boletín oficial que la nueva sede era Alem 530, piso 3. Va la gente de Bonadío, toca timbre, ahí atiende un arquitecto amigo de Cristina, Nelson Frigerio, y una abogada, María Ceballos, también de Calafate. De acá funciona Otesur, la gente le dice, bajo juramento a la justicia, que no. O sea, siguen teniendo una sede trucha el hotel. Investigado por lavado de dinero, insisto, ¿no? Y otra cosa más, y esto es lo que más le preocupó a los Kirchner, Cristina se enteró a las 7 y media de la mañana del 13 de julio que iba a haber operativos en Santa Cruz. Frenó el operativo al menos 2 horas. Se alteró tanto que mandó a vallar su casa, la de los Sauces, que nosotros conocemos, por la gendarmería. En la casa de Cristina, acordate cuando estuvimos ahí, que está al lado, casi podría decir adentro del perímetro del hotel. ¿Me entendés? Fueron a allanar el hotel, ella estaba tan asustada que vallaron la casa con gendarmes.
Bueno, encontraron en el estudio del contador, que quedaba en otro lugar, no en el primero que ya nombré antes, computadoras con un montón de información de OTSUR, archivos, pendrives, ahí sí había documentación. Una cosa, el contador dijo, documentación acá no tengo porque una vez me robaron. O sea, ¿y le robaron la documentación? No se sabe, pero nos acabamos de enterar que alguna vez robaron la oficina del contador de la familia presidencial. Bien. Esa documentación es la que también puso muy nerviosa a la presidenta y por eso, al día siguiente, Bonadío dejó de ser el juez de la causa. Hay otra manera de ver Santa Cruz también que tiene que ver con los negocios para los amigos, de lo que te vimos hablando hace mucho. En este caso, los CAR repartieron emprendimientos turísticos del Glaciar entre empresarios amigos. Están los Notros, el único hotel del lugar, la confitería del Glaciar, el crucero de lujo por Lago Argentino, etc. Lo podríamos llamar Glaciar S.A., un negocio para la familia. A ver. Estamos entrando a la península de Magallanes, un área que está protegida por parques nacionales y por una polémica ley de reserva provincial. En esta zona, que es una de las más lindas del país, solo pueden hacer negocios los amigos del poder. ¿Por qué? Porque a ellos no les exigieron esperar la reglamentación de la ley que convirtió a la península en reserva provincial. Esa ley, sancionada durante la gobernación de Néstor, es justamente la que les impide a los 200 particulares con campo frente al Glaciar desarrollar cualquier emprendimiento turístico. Una vez más, la ley no fue pareja para todos. Que ves ahí es un lujoso hotel flotante y hace una carísima excursión por el lago argentino. Pertenece al arquitecto de confianza de la familia presidencial, Pablo Miguel Gripo. A su nombre estaba uno de los autos que llegó hasta la inmobiliaria de Máximo Kirchner para sacar documentación el día del allanamiento por OTSUR en Río Gallegos. Pablo Miguel Gripo es un reconocido empresario del Calafate, estrechamente vinculado al kirchnerismo. Le construyó la casa y el hotel Los Sauces a Cristina, le vendió una sociedad a Néstor Kirchner en 2008 y sus sociedades también fueron beneficiadas con terrenos a 7 mangos con 50 el metro cuadrado. La excursión en barco de los Gripo es la más cara del Parque Nacional Los Glaciares. Te llevan a recorrer el Glaciar Uppsala y el Spegazzini. Para el almuerzo te ofrecen algo bien nacional y popular. Mirá, fíjate, degustación de salmón y cazuela de cordero. Café mirando el glaciar Perito Moreno en la confitería de los Guati. Ellos son otros amigos del poder. Tienen esta confitería junto con los Fernández Campbell desde el año 2006, cuando ganaron una licitación hecha a medida. La concesión es por 15 años. ¿Por qué la licitación de esta confitería estuvo hecha a medida? Porque en el pliego de licitación había unas condiciones que solamente lo podían tener personas que fueran concesionarias de la Reserva de Parques Nacionales. Es decir, la suma de los puntos impedía que los demás propietarios de la península, cualquier otra persona en Buenos Aires, se presentara esa licitación. Los Guati, quienes tienen la concesión de la confitería a los nativos de la Patagonia,
son los dueños del Hotel Los Álamos, donde se alojaban los Kirchner antes de convertirse ellos mismos en empresarios hoteleros. Guatti es también socio de Esuco S.A., una de las principales beneficiarias de la obra pública en Santa Cruz. Ricardo, ¿esta confitería también es de los Guatti? Sí, de la firma de nativos de la Patagonia, que es integrante Guatti. Es el mismo proyecto que antes. Primero se le dio la concesión para un restaurante y se fue ampliando. Y lo curioso del caso es que, a pesar de ser una plata, de ser personas con mucho dinero, el gobierno nacional le dio un subsidio para la construcción. Podríamos decir que esto es una cosa que se hizo directamente para favorecer a unas personas y perjudicar al resto de la gente, porque a nosotros no nos dejan realizar nada. Eso significa que todos los turistas de acá, que sean 200, 300 mil turistas por año, comen acá, en este restaurante, porque no hay ningún otro restaurante. O sea, comen acá o comen arriba, pero en cualquier caso comen en los Guatti. Comen en los Guatti. No, nadie come que no sea en los Guatti. Lo que estás viendo es la hostería Los Notros. La compró el empresario ultra kirchnerista Cristóbal López hace 2 años y pagó por ella 14 millones de dólares. Desde ese momento la tiene cerrada por ampliaciones y refacciones, algo que está expresamente prohibido en esta zona. Cuando empezó la hostería, que era un pedacito... Un pedacito nomás de restaurante, que primero se quemó, lo volvieron a reconstruir y 8 habitaciones. O sea, que todo aquello que vemos allá es todo aquello de allá, todo aquello de allá es construido después sin autorización. Un claro ejemplo de favoritismo de parte del gobierno de la provincia y de la nación. Es decir, no se puede favorecer a uno e impedirle construir a otro. Que la compró Cristóbal López, ¿hicieron más reformas o nuevas ampliaciones? Se están por hacer ampliaciones para hacer un spa. O sea, ahora están construyendo acá para hacer un spa. Construyendo para hacer un spa. O sea, siguen en la ilegalidad. Siguen en la ilegalidad y van a seguir toda la vida. ¿El terreno de la hostería hasta dónde llegaría? El terreno de la hostería sigue de ahí hasta allá, más o menos son unas 3 hectáreas y medias. ¿Y el resto hacia arriba? El resto hacia arriba es de propiedad mía, es de la firma Código SRL. ¿Ese es su campo en el que usted no le dejaron construir no, nada? Donde no me dejan construir más, nada. Es decir, para no tener ningún tipo de competencia. Claro, la vista que tiene acá del glaciar. La vista, mirá lo que es, ¿no? Es increíble. ¿Usted ya compró el campo? ¿Lo tiene desde el año? Más o menos desde el año 65, 66. O sea, que desde el 65 ya cuenta con esta tierra. Cuento con esta tierra. ¿Qué les falta para poder tener un desarrollo turístico acá? Un acomodo del gobierno provincial y nacional en este momento. Porque de otra manera es imposible. Nos autorizó a hacer hosterías de 40 habitaciones. ¿En esta zona de acá? En esta zona de acá. Presentamos el proyecto, nunca nos contestaron. Decía que hasta que salga el plan de manejo no podemos hacer nada. Presenté hace 3 años un proyecto para hacer una casa, para uso propio. Hasta el día de hoy nunca me contestaron. En el campo nuestro es hasta ahí. Nosotros acá no podemos construir y construye Los Notros. ¿Los Notros? ¿Esa es la hostería de Cristóbal López? Esa es la hostería de Cristóbal López, que va a seguir construyendo. Lo que pasa es que nosotros no somos amigos del poder. Iniciamos en la Corte Suprema un juicio por inconstitucionalidad de la ley por daños y perjuicios, presentando todas las cosas que había acá. El juicio empezó en el 96, más o menos. Estamos en sentencia desde mayo del año pasado. O sea que en cualquier momento sale. No sé si algún momento, porque... Es que no se olviden que estuvimos peleando contra la presidenta de la Nación y no es fácil. Mira, para acá, para mostrarte, acá empieza nuestro campo.
Esteban Echeverría es descendiente de los pioneros del Calafate. Mi padre nació antes que Calafate acá, que estamos acá en 1925. Él y su familia pelearon durante más de 100 años por estas tierras, hasta que llegaron los Can. A partir del gobierno de los Kirchner como gobernador nos ponen una ley de reserva que nos limita. Fallece mi madre y somos 7 hermanos y queremos subdividir y no podemos subdividir porque hasta no estar el plan de manejo de la ley, que hace 20 años la hicieron, nos ponen una cautelar cada 180 días. ¿Y qué es lo que pudo hacer usted acá en este campo, Esteban? Digo, con todas estas limitaciones y todo eso, igual algo pudo hacer. No, yo hice, si yo tengo que esperar como algunos otros pobladores, estaría pidiendo permiso hace 20 años todos los días. O sea, y decir que somos longevos porque 20 años tuvo una vida. Pese a los riesgos y presiones, Esteban se animó a montar su propio emprendimiento turístico. Hoy, su estancia Río Mitre ofrece servicio de restaurante y cabalgatas. Yo creo que esta gente quería posesionarse y nadie quiso vender. Nosotros no nos corrió el lago, no nos corrió nada de acá y ellos nos quieren venir a correr con plata y no queremos plata, queremos vivir como vivimos siempre, como están nuestros abuelos sepultados acá, mi padre, todos. ¿Quiénes son ellos? Y cuando hablamos de ellos es de la presidenta del grupo Kirchner, que... ¿Cómo yo le llamaría el grupo Tesur hoy? En algún momento me vinieron a pedir cabalgatas y lo que sí me proponen de que esto tenga la marca de los sauces. ¿Y quiénes son los que le comentan eso de llevar la marca de los sauces? Bueno, en este caso sería Bernie, sí. ¿El que después fue gerente de Tesur? Sí. ¿Y usted dijo que no? No me interesó. Los Sauces es el hotel 5 estrellas que la presidenta Cristina Kirchner construyó al lado de su casa en el Calafate. ¿Y usted por qué dejó de trabajar con ellos? No, ellos tuvieron muy maltrato, eran muy malos pagadores para pagarte, era terrible y después al otro año directamente ellos ponen su propia cabalgata. Ese emprendimiento se llamó La Usina. Un restaurante con actividades de campo que el grupo Valle Mitre, de Lázaro Báez, explotó sin ninguna traba. Estamos a orillas del río Mitre y vamos a entrar a La Usina, el emprendimiento turístico que hasta hace muy poco manejó Lázaro Báez. Esteban, ¿qué sintió cuando vio que construían La Usina? Que armaban todo ese emprendimiento a kilómetros de su estancia. No, uno lo ve como puede, como vos tenés un negocio en Calafate y pueden venir 10.000 negocios y está todo bien cuando es con sacrificio, pero cuando la competencia es desleal, más cuando te utilizan acá mis caballos, mi guía de turismo y sale La Usina, con una impunidad tremenda. En medio de las denuncias por Otesur, Lázaro Báez decidió cerrar La Usina. Sin embargo, este emprendimiento funcionó de manera irregular durante 5 años, amparándose en su amistad con la presidenta Cristina Fernández. Y hoy que pasó el tiempo, digo, ¿qué piensa que hubiera pasado si hubiera dicho que sí, si hubiera aceptado llevar la marca a los sauces? Y como con la ambición que creo que tiene esta gente, es posible que uno pueda perder lo que tiene. O sea, trabajar con ellos en realidad es bueno para un seco que no tiene nada, que se puede hacer de recursos. Pero uno que tiene algo y que lo quieren, en riesgo siempre. ¿Por qué? Y porque son ambiciosos. Marufa le estuvo ahí en el lugar. Yo pensaba poner un negocio, pero creo que no es momento, ¿no? Creo que vos no sos muy amigo del gobierno, la nata. No. Contame, ¿qué pasa con el Banco Nación ahí? ¿Cómo entra el Banco Nación en esta historia? Tiene hoy 2 terrenos para rematar en la península de Magallanes, que es ese territorio que veíamos ahí.
Cuando la península todavía no era una reserva provincial, o sea, una reserva natural, particulares pusieron esos terrenos como garantía de bancos que sacaron en el... Y no garparon y se los quedó el Banco Nación. Exactamente. Hoy los quieren rematar. ¿Y cuál es la historia? El que quiere comprar el remate arreglado, por decirlo de alguna manera. ¿Quién es el que quiere comprar esos terrenos? Alguien que estuvo en el banco muchos años, como cajero empezó ahí. Banco Santa Cruz, claro. El empresario Lázaro Báez. Eso es lo que nos cuentan en el Calafate. Lo que se dice es que cuando llegó el rematador del Banco Nación, fue a la Cámara de Comercio, que era la institución que le prestaba al banco el lugar para hacer el remate, y le dicen, muchachos, no se preocupen. Ya está todo arreglado. Eso está arreglado, el que compra es Lázaro. Ahí la gente de la Cámara de Comercio dice, nosotros no vamos a participar de esta maniobra, le suspenden el remate, Banco Nación quiere intentar en una segunda oportunidad, creo que fue en marzo de este año. La gente se moviliza en el Calafate, tiene que volver a suspender. La provincia y el municipio ven que hay mucho enojo en el Calafate y en la provincia de Santa Cruz, van a la justicia para intentar que se frene definitivamente ese remate, pero la justicia dice que no, que el Banco Nación está en condición de rematar. Esa es la situación en la que está hoy. ¿Y se remata ya? En principio hay que volver a poner fecha y ver si consiguen alguna institución en la que hacer el remate. Ajá, si llega a haber subasta, ¿cuánto tendría que poner más o menos? Otra vez, vos me parece que vas a tener que empezar un poquito arriba. En el caso de Lázaro, lo que se hablaba era que la base del remate era de 5.000 pesos la hectárea. Ajá. La última compraventa que se hizo en la península durante los 90, hablamos del 1-1, fue el que compró fue Pérez Compán y pagó $25.000 la hectárea. Wow, ¿y ahora? 5.000 es la base del remate. ¿Pesos o dólares? Pesos. ¿Bajó de $25.000 a 5.000 pesos? O por lo menos, digo, recordá que en el 90 era 1-1. No, está bien, pero igual es un delirio. Bueno, así es la historia. A las 12, ahora en minutos... Uy, no, ya la veo venir a esta. Gracias. ¿Cómo? Falta el cierre, gracias. Va a haber cadena nacional a las 12 por el 17 de agosto. ¿Cómo una persona vestida de cierre puede despertar que ustedes la aplaudan? ¿Y cómo una persona vestida de payaso hace lo mismo? Pará, no sé si soy. Apurate. No sé si soy una Barbie, una pepona o la Rímolo, vestida así. Pero bueno, no importa. Pará, no, porque es el día del niño, es el día del niño. Claro. Y como soy un cierre, voy a alegrar a los pendejos. Un cierre gracioso. Voy a alegrar a los pendejos. Escúchame. ¿Cómo se llama el abuelo de los pajaritos? No sé. Pío Nono. Pará, tengo más. Dale. Recién sacado de internet, ojo. Sí, recién chorreado, obvio. El veterinario tomando lista a los perros, ¿no? Está Doberman, presente. Dálmata, presente. Caniche, toy. Pará, que tenía otro más. Tenía otro más y me lo olvidé, esperá. Ni siquiera se acuerda de eso, ¿vos me entendés? No es tan complicado. No, pero es verdad, recién me lo sacó. Ah, acá vive el genio de la lámpara. No, Aladín. Chao. Tengo más. Jorge, tengo más.